Sí, buenos días, señores periodistas. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, sí, hay unas coordinaciones que se están haciendo, sí, reuniones para poder ya legitimar esta participación que se debe hacer. Si bien es cierto, la coordinadora regional que está coordinando con varias organizaciones sociales de nuestra región, y ellos son los que ya han determinado ya la participación, obviamente en coordinación con Lima Central. Entonces, sí participará el día 12. ¿Cómo será esa participación? Porque vemos que no hay un acuerdo mayoritario. Sí, la participación creo que sí estamos gestándose ya, no es un paro, es una movilización que se va a hacerse, ¿no? Movilización o plantones en lugares estratégicos podrían realizar, solo así y para continuar de que la lucha no se apague, la lucha que no se, se quede en ahí, sino al contrario, que actual gobernante al país que debe escuchar al pueblo, el clamor del pueblo debe ser escuchado y así tanto, no solamente el poder ejecutivo, también el poder legislativo, que ahí lo vemos totalmente, ahí un fiestón, todo es entre ellos que se hacen un gasto enormes a costa del pueblo y a costa del presupuesto nacional, que nadie les dice nada. Entonces, y la aprobación de leyes contra el pueblo, ¿no? Y la ley sacan contra ley, como siempre, ¿no? Lo que ha dicho, lo que ha calificado los juristas del Perú, le dijeron al Congreso de la República que tenemos en ahí los analfabetos jurídicos. Consiguientemente sacan pues leyes que hacen reír, que una ley informalidad, una ley de burlón, una ley que desconocen. Ni propios congresistas leen para poder alzar la mano o aprobar. Fíjense con cuántos votos se ha desaprobado, se ha colgado esa ley última que afectaba a las obras de administración directa. Entonces, pues lamentablemente este Congreso es totalmente, se ha convertido en cloaca, ¿no? Ya no ni siquiera ser para decirles, para darle un respeto a sus padres de patria. Entonces ya es una traición que se constituye en nuestra patria. Sin embargo, hay ciertas dificultades, ¿no? En la organización regional no se está teniendo la respuesta esperada. Sí, tenemos varias, en esta etapa hay cambios dirigenciales, en casi mayoría de los organismos van renovando su nueva junta directiva y nueva junta directiva a veces un poco más va a tener que dificultarle a demostrarle su liderazgo, su participación plena, entonces eso es un momento que obviamente va a ser, ¿no?, un decable, pero de todas maneras que mayoría ya están ya firmes, que va a tener que seguir sumándonos, a lo menos el ejemplo de nuestros hermanos de Altiplano, que es el Puno, que nos supera. Creo que en esto tenemos que nosotros también organizarnos para poder participar en ese nivel mismo, como Abancay, como Ayacucho, y Centro Lima, y el norte que también debe participar, ¿no?